el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi cantón. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, es verdad. Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen, es verdad. Jesús me dijo, ya lo ves, que me riera si el enemigo me tienta en la cadena. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Buenas noches, amada audiencia. Saludamos y bendecimos a todos los amigos, hermanos que están ahí sintonizando la 94.9 FM Rema. Damos gracias al Señor por estar una vez más en esta amada emisora. Damos gracias al Señor por tu vida, que estás ahí escuchando, que estás ahí sintonizando la radio, quizás estás mirando por el Facebook de la radio. Y bueno, estamos para bendecirte, para decirte que hay una solución para cada problema de nuestras vidas. Y la solución se llama Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Qué hermoso saber que alguien nos diga, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él tiene la solución para cada situación de nuestra vida, para cada problema. Él está dispuesto a ayudarnos. Así que yo quería compartir primero me olvidaba, me engancho y me voy. Está Sandra conmigo aquí al lado. Así que Sandra, que Dios te bendiga. Bendiciones, hermanos. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, por las bendiciones recibidas, por estar acá dando el presente en esta mesa de trabajo. Damos gloria a Dios por todo lo que nos da. Y bueno, te contamos que somos de la Iglesia Restaurando Vidas con Jesús. Estamos en la calle Mendoza 1660 de Rafael Calzada. ¿Sí? Estamos a la altura de San Martín al 4200. Visitarnos si querés conocernos. Estamos de acá de San José, te deja el 177 el 1. Te bajás en San Martín al 4200 y por la calle Mendoza son 2 cuadras y media. Si no, también tenés el 266 y el 2, que pasa también por San Martín al 4200. El 271, el que va a Bursaco. Y si sos de Solano, podés ir con el 239, la W, que también pasa por San Martín al 4200. El 505, el ramal 3, también te deja por San Martín. El 514, el cartel de letras rojas, también te deja por San Martín. Y te contamos que las actividades de la iglesia tenemos mañana martes a las 19 horas tenemos reunión de oración. Si tenés un pedido de oración, si tenés un testimonio, todo eso lo que nosotros tenemos, si anotamos metas. Darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Nos juntamos y como cuerpo unido estamos ahí a las 19 horas clamando,
intercediendo por la situación de cada uno de nosotros. El jueves tenemos reunión general a las 19 horas, así que te invitamos, si no estás congregando, podés venir a congregar, y si no, bueno, de visita, podés pedirle permiso a tus pastores y podés venir y conocer. El viernes tenemos a las 19 horas reunión de preadolescente, entre 10 y 15 años son los jóvenes, ahora los preadolescentes que están ahí a cargo de una hermana. Y también tenemos los sábados a las 17 horas la escuelita. La escuelita es de los más chicos, estamos entre 5 y 9 años, pero hay nenes de 4, de 3 también que vienen con sus hermanitos, entonces ahí estamos atendiendo, llevándole un texto bíblico, una manualidad, compartiendo una merienda con los chicos, así que ahí vienen y ellos también nos cuentan cómo le fue en la semana, si tienen un pedido de oración, porque hay veces en que uno como grande dice, bueno, los chicos son chicos, pero ellos también hablan y nos comparten y nos cuentan, así que ahí estamos con mi hermana Nancy, con sus hijas también, con los niños. Y el domingo a las 19 horas también tenemos reunión general. Así que, y también estamos, la pastora dijo que el 10 de abril se da comienzo al comedor, reabrimos el comedor. Así que si querés ser parte, si querés colaborar, si sentís, si Dios pone en vos querer ser parte de la obra, estamos reabriendo el comedor y estamos necesitando verdura, carne, que eso es lo que se está necesitando, así que para el 10 de abril, para reabrir el comedor. Y los que, bueno, ahí también estaba el cartel para los que se quieren ir anotando, así tenemos una idea de cuántos son. Amén. Amén, gloria a Dios. Y quiero compartir una palabra que está en el libro de Salmo, Salmo 94, 16, dice, ¿quién se levantará por mí contra? ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mis pies resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tu consolación alegraba mi alma. Qué hermoso cuando nosotros pensamos que a veces ya está todo perdido, que cuando decimos, ¿quién? Como el chavo, ¿quién podrá ayudarme? Ahí está el Señor, ahí está Dios. Dice, cuando yo decía, mis pies resbala. Cuando decimos a veces, ya está todo perdido, ya no puedo más. Cuando yo decía, mis pies resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Qué hermoso saber que por más que estamos pasando situaciones, saber que el Señor es el que nos sustenta. Él está ahí, dice su palabra, que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Así que no decaiga, no baje los brazos, seguí confiando en el Señor, seguí clamando, seguí resistiendo, porque Dios no te va a dejar sin respuesta. Él es fiel, y por más que de repente tus ojos vean que está todo perdido, que está, no hay nada para hacer, que no hay solución para tu problema, yo te puedo decir que hay solución, que solamente tenés que esperar. ¿Y esperar cómo? Esperar con fe, esperar confiando, esperar. ¿Por qué? Porque Dios algo está haciendo. Él está trabajando nuestras vidas y en esa espera Él también está haciendo cosas. Así que yo te aliento,
que sigas adelante, que sigas, y quizás nunca fuiste a una iglesia evangélica, búscate una iglesia cerca de tu casa, búscate una iglesia para que vos puedas afirmarte en el camino de Dios. Y podés decir también, como decía el rey David, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Porque mirá, de todas las cosas que quizás en algún momento pensaste que ya estaba todo perdido, y lo pasaste, enfermedades, falta de trabajo, problemas familiares, pero Dios siempre te mantuvo, Dios te sustentaba, y Él es fiel. Así que en esta noche yo te aliento que no bajes los brazos. ¿Y los teléfonos, Sandra, de la radio? Ahí estoy esperando que me diga los teléfonos de la radio ahí. Ahí te pasamos los teléfonos de la radio para que te puedas comunicar con nosotros y vamos a atenderte, vamos a orar por tu vida si por ahí estás escuchando y necesitas oración, necesitas que alguien ore, necesitas que te apoyemos en oración. Llámanos que vamos a estar llevando el pedido de oración a la iglesia, y vamos a estar orando por tu vida. Bueno, amén. El número de la radio es 11-37-78-1809. Lo repito más despacito, es 11-37-78-1809. Vamos a estar hasta las 9 de la noche. Y de paso aprovecho a las personas que están conectadas, que son Daniela Madlun, Moreira Ricardo, que dice buenas noches, muy buen programa, saludos para todos. Y está Ani Díaz también, que nos está viendo. Amén, gloria a Dios, que Dios los bendiga. Y bueno, le voy a pedir al hermano Facundo que esté ahí pasando ya una alabanza, y queremos dedicar a todos los hermanos, amigos que están ahí sintonizando la 94.9 FM Rema. Que nunca llegará.
Dios admirado en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo piquen, es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores. No me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique, que verdad. Jesús me dijo, ya lo ves, que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mi sabi papá que lo pique. Oh, oh, yeah. Bueno, seguimos acá, hermanos, en el programa Mirando Hacia el Futuro. Y acá tenemos el programa en vivo en el Facebook. Así que te invitamos a conectarte en FM Rema, ¿sí? 94.9. Y acá están, saludamos a Jonathan de Mármol, ¿sí? De Radio Latina. Dios lo bendiga. Acá también está conectado Andrés Luque. Dios los bendiga. Ani Díaz, también el hermano acá, Facundo, también había saludado. Ricardo Moreira, también saludamos, bendiciones. Y la verdad que, bueno, le damos gracias a Dios. Ahí están los teléfonos. Si quieren mandar un WhatsApp, 11 37 78 1809. Si quieren mandar un WhatsApp, un mensaje, 11 37 78 1809. Un pedido de oración, un testimonio, saludos. Ahí nos mandan un mensaje y el hermano va a estar recibiendo. Y también tenemos teléfono de línea, así que pueden estar llamando 42 11 01 54. En el Facebook, así que acá estamos atentos a cada uno, y si alguien quiere, tiene un pedido de oración, o quiere mandar saludos, o quiere contar un testimonio, acá estamos. Amén. Amén. Yo quiero compartir una reflexión, y dice, si la oportunidad nos toca, construye una puerta. Oportunidad es igual a ocasión. En Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La vida está llena de oportunidades. Nosotros siempre buscamos las oportunidades, pero son las oportunidades las que te buscarán. ¿Qué vas a hacer con ellas? Las debes aprovechar. Oportunidades son las puertas abiertas que debemos aprovechar e ir detrás del propósito de Dios, declarando en cada puerta que se abre, Dios cumplirá su propósito en mí. En el libro de Apocalipsis, Dios declara que Él es el que abre puertas y nadie las cierra, y el que cierra y nadie la abre. Dando a entender que si se te abre una puerta, debes avanzar sin estar especulando tanto. ¿Será o no será? Cuando un hombre de Dios llamado Elías estaba atravesando esta situación en que se cerraba las puertas, Dios le estaba abriendo otra, y de una manera rara, ya que los cuervos son aves de rapiña que se alimentan de animales muertos, pero cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. En el desierto, sin agua ni comida,
pensando que todo había acabado, que ya no había esperanza, Dios le dio de beber agua de un arroyo y le mandó perdón, a los cuervos que le llevaran comida. Elías no se puso a preguntar, ¿será o no será? Él comió y cuando Dios cerró la puerta, secando el arroyo era el arroyo Querit, se puso de pie y siguió avanzando a otra oportunidad que se le presentaba. Para entender que Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa, debemos entender cómo es que vienen las oportunidades a nuestras vidas. La Biblia nos da principios para tener éxito. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. Esto está en Lucas 6:46-49. Cuando vienen los problemas, las luchas, las crisis, muchas veces sucede como cuando pasa un huracán que arranca y mueve todo lo que sea débil. Destruye todo árbol que está podrido, hace que sea quitada toda basura. Y como bien dijo un hombre de Dios, una crisis no viene a destruir, sino a corregir y a purificar. Los principios del reino son la única esperanza para este mundo. En ética, los principios son las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano. Reglas o normas morales de carácter, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, respetar. La crisis se está golpeando a nivel global de una forma nunca vista. Los millonarios ven cómo disminuyen las arcas, la clase media pierde por lo que ha trabajado toda su vida. Los más vulnerables no quieren luchar para comer todo. Todo cambia, el mundo está en crisis y manejar el cambio en la crisis determina el éxito. ¿Qué es una crisis? Es un evento, una circunstancia, una situación sobre la cual no tienes control ni responsabilidad. Cuando viene un tornado o un huracán, usted no lo ocasionó, no lo comenzó y no lo puede controlar. Tampoco usted no tiene responsabilidad, pero viene. Otro ejemplo, lo despiden del trabajo, las cosas aumentan su valor, los hijos se ponen rebeldes. Aun cuando tú le has dado toda la crianza, donde ellos vieron tu buen comportamiento, este es el punto de inflexión. Inevitablemente sucede algo llamado cambio. Ahora no, todos los cambios son malos. Cambios es el resultado de la crisis y al ser humano no le gustan los cambios. El reino nunca cambia, pero todo dentro del reino sí cambia. Hay una relación divina como un patrón que se repite en toda la Biblia, que hemos de saber, Dios muestra su poder en las crisis. Entonces, podemos decir que las crisis es terreno fértil para que Dios saque de nosotros lo mejor, nuevos negocios, nuevas ideas, nuevos comienzos, nuevos horizontes empresariales, nuevos emprendimientos. Por eso es muy importante la percepción de las cosas, de cómo las interpreto, capto o cómo veo la crisis para mi beneficio. Dios dice, metelos en el fuego.
porque quiero demostrarme a mí mismo, en Daniel 3, este pasaje bíblico expresa que el rey Nabucodonosor reinó a la gente y mandó a pregonar que él había creado una estatua, que todos debían adorarlo, que al son de la bocina, flauta, tamboril, arpa y todo instrumento de música, se debían postrar y adorar a la estatua de oro. Dios demostró en la locura de Nabucodonosor, el sistema del mundo, que su pueblo duerme cuando hay leones, reyes, locos y crisis en el mundo. El nombre que le ponga o algo que viene a ser la realidad en esas cosas. En el idioma chino y japonés no existe la palabra crisis. La palabra que usan para crisis es oportunidad. El expresidente de Estados Unidos, John Kennedy, dijo: el mundo grita crisis, los chinos gritan oportunidades. Qué hermoso es saber que cuando hay crisis, los hijos de Dios vamos a ser bendecidos. Nosotros no tenemos que asustarnos por lo que viene en el mundo, por lo malo, no, porque cuando Dios cierra una puerta, Él abre otra. Y así como leíamos que ahí Elías, cuando huyó, porque una mujer lo amenazó y lo quería matar, él se fue y se deprimió, se asustó, se deprimió, pero Dios, que sabía que su siervo estaba mal, él dice que se quedó dormido y Dios mandó a los cuervos a alimentarlo, y Dios lo dejó dormir, porque a veces cuando estamos mal, lo bueno es que no tomemos decisiones, lo bueno es que descansemos. Y Dios le dijo, le mandó un ángel y le dijo: levanta y come. Y dice que Elías se despertó, comió y se volvió a dormir. Y después el ángel otra vez le despertó y le dijo: levántate y come, que un largo camino te restan. Pero antes de eso, Elías le pidió a Dios que le mate. Elías no quería vivir. Él estaba tan deprimido que él pensaba que él estaba solo. Pero Dios nunca lo abandonó. Y Dios lo mantuvo ahí. Y dice que había un arroyo. Y cuando todo Israel estaba en sequía, Elías tenía agua. ¿Por qué? Porque puede haber crisis en tu vida, puede haber crisis a tu alrededor, pero ¿sabes qué? Dios nos promete que Él nos va a librar, que Él nos va a sustentar, que Él nos va a bendecir. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testimonio para otros. Así que en esta noche te bendecimos y te decimos que creas en Dios. Jesús dijo: crean en Dios y también crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que nosotros te alentamos. Y Sandra, repetí los números. Si alguien tiene algún pedido de oración, si alguien quiere y dice: yo estoy atravesando una crisis y yo necesito que oren por mi vida, yo estoy pasando esto. Si quieres contar, contanos. Y si no, Dios sabe. Dios sabe, contale a Él. Contale a Él. Dice la palabra del Señor que cierres la puerta de tu habitación y que ores. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Amén. Tenemos el WhatsApp 11-37-78-18-09. El WhatsApp 11-37-78-18-09. Y ahí tenemos mensaje en el Facebook. Está conectado Mauro Castro, manda bendiciones. También tenemos conectado a Raúl Sánchez, bendiciones. También está conectado Pucheta Eduardo, bendiciones. Así que si tienen un pedido de oración, si tienen un testimonio que contar, pueden mandarnos los mensajes ahí en el Facebook o en el WhatsApp 11 37 78 18 09.
Y también te contamos que el 10 vamos a comenzar otra vez, recomenzar con el comedor. Así que si querés participar, colaborar, estamos necesitando carne y verdura. Te dejo el celular de la pastora Isabel Duarte. Es 11 65 09 16 27. Ahora, el 10 de abril, recomenzamos con el comedor. Así que si querés participar y colaborar, ser parte de esta obra de Dios, te dejo el celular 11 65 09 16 27. Podés estar hablando y llamando con la pastora, coordinando. Estamos necesitando carne y verdura. Así que te contamos que somos de Rafael Calzada. Estamos en la calle Mendoza 1660. Estamos a 2 cuadras y media de San Martín al 4200. Así que si querés conocernos, si querés ir de visita a la iglesia, o si no estás congregando y querés congregar, te animamos y te alentamos. Así que ahí estamos, en la calle Mendoza 1660. Estamos, te cuento que el martes a las 19 horas tenemos reunión de oración. El jueves a las 19 horas tenemos reunión general. Los viernes a las 19 horas está la reunión de preadolescente. Los sábados a las 17 horas está la escuelita bíblica para los más chiquitos. Y el domingo a las 19 horas, reunión general. Amén, pastor. Amén. Y bueno, voy a pedirle a los hermanos de la iglesia que están ahí escuchando, bueno, que manden mensaje, que avisen que están ahí escuchando, que están ahí mirando, que estamos aquí nosotras con Sandra. Y bueno, como siempre digo yo, es bueno alentar, es bueno animar. Y dice la palabra del Señor que tengamos estima, que tengamos consideración a los que trabajan en la obra del Señor. Así que bueno, hermanos, esperamos que nos llamen, que nos digan, aquí estamos. También les quiero contar que estamos juntando ropa para mandar a la provincia de Misiones. Yo soy de Misiones y fui vestida por la iglesia. Por eso es que no me canso de decir que todo lo que se siembra cuando lo hacemos para el Señor, dice que no nos cansemos de hacer el bien. Dice, a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y bueno, el domingo antepasado creo que fue que estuve hablando con mi maestra de la escuelita dominical. Y bueno, ella me decía que es de mucha bendición toda la ropa que nosotros mandamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos reparten, la iglesia tiene varios anexos en diferentes pueblitos, en diferentes colonias. Y bueno, ellos, mandamos nosotros a Puerto Rico Misiones, y de ahí están repartiendo a todos los anexos en diferentes lugares. Así que quizás tenés ropa que no estás usando, quizás ahí tenés guardado en tu placar, en el altillo ya, y no usás. Qué bueno sería que bendigas a otras personas. Yo siempre digo esto, que yo soy el resultado de las bendiciones que personas de aquí de Buenos Aires que mandaban a mi iglesia ropa, y yo recibía, toda mi familia recibíamos esa ropa. Yo los otros días le decía a mi hermana, ayúdenme a mandar, porque tenemos que pagar el expreso. Y bueno, yo le decía a Mari, que era la hija del pastor, y ella es una persona ya grande, tiene más de 60 años, y bueno, ella me decía, Isabel, ¿no sabés de cuánta bendición es la ropa que ustedes mandan? Así que bueno, dice que no nos cansemos de hacer el bien. Así que no te canses de hacer el bien, no importa, aunque de repente hay personas que no son agradecidos, no importa, lo hacemos para Dios. Y dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que piensa en el pobre, en el día malo
lo librará Jehová. Así que bueno, le voy a pedir al hermano Gastón que esté poniendo... Facundo. Gastón, Facundo, ¿quién es Gastón? No sé. Bueno, no sé quién es Gastón, pero bueno, ya le cambié el nombre al hermano. Facundo, que esté poniendo ahí una alabanza mientras esperamos tu llamado, esperamos tu mensaje, y vamos a responder, vamos a orar por tu vida, vamos a estar escuchando la alabanza. Mueve el estanque en mi ser. A tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Mis tinieblas con tu luz, sé mi fuerza hoy, oh Jesús, encuentra mi escondite, alcanza. Thank you.
que hay en mi interior. Sabes bien que sin ti nada. Bueno, estamos acá en los últimos minutos. Queremos saludar a la hermana Graciela Leiva, que está ahí también viendo por el Facebook. Dios la bendiga. Y también el hermano Néstor nos mandó mensaje y nos dio una palabra para compartir. Está en Salmos 139, del 1 al 6. Y vamos a leer la palabra que él nos mandó. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, y no lo puedo comprender. Gloria a Dios por la palabra. Muy hermoso. La verdad que Dios conoce todo. No hace falta que nosotros hablemos, pero la palabra dice que nosotros tenemos que decir para confesión. Y la verdad que le damos gracias a Dios, porque Él escudriña la mente y el corazón de cada uno. Así que bendecimos al hermano que nos compartió esta palabra y le damos gracias a Dios por todo. Te repito, el teléfono de la pastora Isabel Duarte es 11-65-09-16-27. Ella estaba diciendo también que estamos juntando ropa para mandar a misiones. Ahora ya está viniendo los días frescos en lo que es abrigo, zapato, todo es bienvenido. Eso se selecciona, se prepara y después se manda en encomienda. Así que Dios te bendiga, te fortalezca, y si querés participar y colaborar, mandás un mensaje a la pastora y ahí coordinas con ella. Amén. Amén. Bueno, nos estamos despidiendo, y antes de despedirnos quiero saludar al hermano Andrés Figueroa. Dios lo bendiga, hermano, que está ahí escuchando también la radio a través del Facebook de la radio. Así que vaya nuestro saludo, vaya, él está en Olavarría y bueno, en la unidad 2 de Sierra Chica. Que Dios lo bendiga, hermano, que Dios alce su rostro sobre su vida, sobre lo que están ahí con usted, y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dios los bendiga, hermano, y bueno, nos estamos despidiendo. Que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia, y no te vayas, no te vayas de esta radio, seguí escuchando, y si no te estás congregando, te invitamos que te busques una iglesia y empieces a congregarte, y si no tenés, te invitamos a la nuestra. Estamos ahí en la calle Mendoza 1660 de Rafael Calzada. Estamos a la altura de la avenida San Martín al 4200, a 2 cuadras y media de la avenida San Martín estamos nosotros. Y bueno, para la gloria de Dios, el 10 de abril volvemos a comenzar con el comedor. Nos tomamos un par de semanas de descanso, pero ya volvemos para seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así dice, que nosotros tenemos que estar con las personas que necesitan, no tenemos que mirar para otro lado, porque dice la palabra que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Dios te bendiga. Bendiciones. Me separa.